tranquilidad de Guayaquil y del Ecuador el día de hoy por la noticia de que a un hombre le colocaron bomba en su cuerpo allá en Sauce 9. Pero gracias a Dios, yo creo que Dios ha intervenido, dio sabiduría a la policía y pudieron ayudar a este varón. Pero esto nos deja un mensaje claro, que estamos viviendo en tiempos de angustia y desesperación. Y hoy más que nunca tenemos que volvernos a Dios. No importa el credo que tú tienes, si tú reconoces que hay un Dios en el cielo, tú y yo debemos de orar a Dios por nuestro Ecuador. Es más, yo te invito a que lo hagas conmigo en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y adorado sea tu nombre para siempre. Venimos delante de ti porque tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y tú has dicho, clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Tú sabes los momentos de inquietud, de inseguridad y de maldad que está atravesando nuestro querido Ecuador. Y ahora, Señor, tenemos esta amenaza de bombas humanas. Padre Celestial, tú has dicho que cuando el enemigo venga como río, tú levantarás el bandera en favor de tu pueblo. Y como la maldad se ha multiplicado, la gracia tuya también se ha multiplicado. Yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas paz en el corazón de todos los ecuatorianos, particularmente aquí en Guayaquil, y que Padre Celestial, toda obra de maldad sea destruida, sea sometida por el poder de Dios y prevalezca tu palabra que dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Padre querido, que la bendición tuya venga sobre todo el Ecuador, particularmente sobre Guayaquil, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted, mi hermano, donde quiera que esté, sigamos orando, intercediendo por el Ecuador. Bendiciones.